Mariana, la convocatoria para este abrazo solidario para la Biblioteca Osvaldo Bayer ha sido realmente muy importante hoy. Sí, nosotros esperábamos que socios y usuarios se acercaran para poder estar con nosotros y pensar en algunas estrategias a partir del proyecto que realmente nos sorprendió. Porque bueno, lo que hubiéramos deseado, por lo menos desde mi parte como presidente de la comisión directiva, era que se hubieran acercado primero para dar una idea de qué era esta propuesta nueva, digamos, porque el donante presunto, que fue la figura que nosotros encontramos como mejor y la posibilidad de hacer viable, concretando un beneficio económico para la biblioteca que pudiera ser viable la mayoría de los proyectos que tenemos, sosteniendo, porque en definitiva el donante presunto lo que sostiene es el sueldo de las dos empleadas bibliotecarias que alternan sus horarios con la empleada municipal, que está adscripta acá a la biblioteca. Nosotros en ningún momento hablamos de enfrentamiento. No sé de dónde salió la versión del enfrentamiento. Nosotros no nos sentimos enfrentados a ninguna biblioteca, todo lo contrario. Creo que cualquier biblioteca en cualquier lugar del país debe estar seguramente en el mismo lugar que nosotros, que es pensando en una en acercar a los libros, en una opción y un proyecto cultural importante. Cualquier biblioteca es un referente social fundamental hoy y la biblioteca del Mallín tiene las mismas consideraciones que nosotros y en absoluto es un enfrentamiento. Sí creemos que si la biblioteca del Mallín necesita fortalecer sus recursos, tienen que ser viabilizados de alguna manera. Si le sirve la figura del donante presunto, bienvenida también, pero lo que no queremos de ninguna manera es que eso sea perjudicándonos a nosotros, digamos. Pero sería la propuesta. La biblioteca del Mallín le hubiera pasado lo mismo, digamos, si hubiera estado en el lugar, si ellos ya hubieran contado con una figura que les daba la posibilidad de tener un mínimo, ni siquiera es un crecimiento, es simplemente podernos mantener viabilizando los proyectos que hemos venido sosteniendo hasta ahora, como por ejemplo una feria del libro que es única en esta región. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Que sea revisado este proyecto que acercó el PRO, que puedan los concejales reverlo y que si realmente la propuesta es superadora y a nosotros nos garantiza cualquier propuesta que surja, un piso que es el que nosotros necesitamos para mantener abierta la biblioteca, por supuesto que va a ser analizado y considerado. El donante presunto, la figura del donante presunto, no fue una figura que surgió de un día para el otro y que fue, viste, es un desvelado que dijo, ay, a ver, sino que fue a raíz de un profundo análisis que se hizo de muchos debates y nos llevó más de 2 años arribar a cuál podía ser la mejor figura que involucrara a toda una comunidad sosteniendo económicamente a una biblioteca para favorecer su funcionamiento. ¿Fueron convocados por el concejal del PRO? Nos acercamos a hablar, mañana vamos a tener por suerte un encuentro, no solamente con Gustavo Swann, sino con otros concejales. Lamentablemente yo me acerqué hoy a hablar con él porque mañana por motivos laborales no me voy a encontrar en la localidad. Y bueno, por suerte pudimos hablar y tener algunas consideraciones que realmente creo que van a ser muy beneficiosas. Él expuso que es una propuesta para analizar, digamos, que de ninguna manera estaba como dada por hecho. Quizá nosotros nos adelantamos, yo sentí, como presidente de la comisión directiva también tengo una responsabilidad, ¿no? Y sentí que por ahí esto nos estaba coartando esta posibilidad necesaria, este financiamiento económico, y realmente sí salí a defender una posición, sobre todo porque no fue producto de una improvisación, sino que fue de un análisis largo y también del aval que tiene la biblioteca
con un montón de presentaciones y responde a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, a la Federación de Bibliotecas de la provincia de Neuquén, de la Nación. O sea, nuestra figura legal está respaldada también por otras instituciones que están por encima de nosotros. ¿Hay otra alternativa propuesta por el Frente para la Victoria y el PJ? Sí, hay otra alternativa. Realmente, nosotros, cualquier alternativa que brinde la posibilidad de crecimiento a cualquier otra institución, y en este caso a la Biblioteca del Mallín, nos parece absolutamente que tiene que ser analizada y que le tienen que dar viabilidad. Y esto, bueno, habrá que conversarlo. Nosotros en su momento, como Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, tratamos de pensar en alguna forma de poder incrementar nuestra entrada económica para poder mantener la biblioteca abierta y sostener los proyectos que creíamos importantes para nuestra comunidad. Entonces empezamos a buscar la manera. Creo yo que la otra biblioteca debe estar haciendo lo mismo y me parece maravilloso que lo haga. Y también me parece importantísimo que se pongan a pensar cuál puede ser la manera.